Viernes 10, son las 7:48. Me encanta saludarte antes de que te vayas de casa, sobre todo para que te vayas bien informado y prepares tu fin de semana. En la imagen de satélite vemos el sistema frontal, ya se encuentra sobre el norte del Golfo de México, pero la masa de aire frío que lo impulsa está generando bajas temperaturas aún en Mesa del Norte, vientos fuertes a lo largo del litoral del Golfo de México y algunas lluvias también se esperan en el centro, oriente y sur del país. Mientras tanto, aquí en el occidente continúa el cielo despejado. Algo de humedad ingresa del Pacífico, como vemos en la imagen de los mapas de pronóstico, lo cual estará trayendo nublados parciales en el estado de Jalisco y en el estado de Nayarit. Sin embargo, al momento viene libre de precipitación. Tenemos temperatura al momento en el centro de la ciudad de 15 grados. Continuando el cielo despejado esta tarde, llegando a los 29 grados, recuerda que es importante, te hidrates muy bien ante estas altas temperaturas. ¿Qué tenemos en el resto del estado? Allá en la zona norte, en Colotlán, amanecen apenas con 8, alcanzan 28 por la tarde. Lagos de Moreno 25 con una mínima también bastante fría de 6. Vemos Ciudad Guzmán que esperamos un cielo parcialmente nublado con una máxima de 26 y también para el estado colindante, Nayarit, tenemos una temperatura máxima en Tepic de hasta 32 grados. Ya nos hablaron, ya nos saludaron, ya nos dijeron que nos están viendo desde allá y también les informamos que amanecen con 17 grados. Pero ¿qué tenemos en la ciudad de Guadalajara? Vemos los próximos 3 días continuando el cielo despejado en toda la zona metropolitana, en el centro de la ciudad 13 y 14, pero recuerda, vives en la periferia y hay apenas 9 grados. Hay más información, continúa con nosotros y que tengas un excelente día.